vamos a ver un poco lo que es silaje, que es el otro método de conservación que es químico. Es normalmente lo mismo que efectuamos cuando hacemos un picle y lo único que hacemos es bajar la acidez, porque cuando nosotros bajamos la acidez con un pH ácido menor a 4 o cercano a 4, normalmente es un ambiente donde no pueden proliferar ni hongos ni bacterias. Lo mismo sucede con el heno, nada más que es por deshidratación y por debajo del 20% de humedad, que es la humedad del heno, tampoco pueden proliferar hongos y bacterias. Son dos métodos de conservación que en Argentina nacieron, básicamente, como explicaba José, para cubrir un bache forrajero, para aprovechar el exceso de pasto que teníamos en el verano, para aprovecharlo en el invierno, donde en muchas regiones no hay lluvia. Y escasea la producción de pasto, pero eso fue cuando se arrancó con todo esto hace 25 años y hoy el objetivo ya no es solamente cubrir un macho forrajero, sino que el animal, ya sea para producir carne o producir leche, pueda tener la misma dieta balanceada a lo largo de todo el año, tener la misma cantidad de energía, la misma cantidad de fibra, la misma cantidad de proteína. Y de esa forma poder estabilizar la producción a lo largo del año. A su vez, que siempre cuando hablamos de forraje conservado y hablamos de una cosecha mecánica, también incrementamos mucho la eficiencia. Normalmente, en este caso, cosechamos el 95% del pasto, de la materia seca que estamos produciendo, respecto a cuando hacemos el tradicional pastoreo. Que haciendo un buen pastoreo rotativo con uso de boyeros, podemos llegar como mucho a un 60-65% de porcentaje de cosecha. Entonces, bueno, ahí ya hay un porcentaje que nos permite aumentar la producción por hectárea y también, por ende, los litros de leche, los kilos de carne que producimos por hectárea. Un poco acá lo que hablamos es de silaje inteligente, que básicamente es conocer todo lo que tiene una máquina hoy en día y todo lo que podemos llegar a aprovechar para sacarle el jugo y eso, bajar el costo de los kilogramos de materia seca que producimos, que es el principal insumo en la producción de carne o en la producción de leche. El 65% de los costos directos está dado por la alimentación y el silaje en sí normalmente es el 60% de esa composición. En Argentina, el INTA arrancó a trabajar en el año 93, 94, en lo que es la producción de silaje, que coincide con la llegada de las picadoras de las picadoras de precisión. Y bueno, partimos de 80.000 hectáreas hace 25 años, que es lo que registraba el INTA que se picaba en ese momento, básicamente para cubrir el bache forrajero, como decíamos recién, a las 2 millones de hectáreas que picamos hoy. Y dentro de esas 2 millones de hectáreas que picamos hoy, obviamente el principal cultivo es el silaje de maíz. 1.300.000 hectáreas corresponden al maíz. Sigue siendo importante el sorgo, con casi 400.000 hectáreas, que básicamente está destinada en zonas donde la producción es más estable con el sorgo que con el maíz. Y también tiene gran importancia lo que es el silaje de pasturas, básicamente como fuente de proteína. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una picadora. Acá está a la derecha de la pantalla, tenemos el cabezal que ingresa todo el material ingresa todo el material al sistema de alimentación, y el sistema de alimentación no es más ni menos que estos cuatro rodillos que aceleran el material. Los dos primeros es la alimentación que lo aceleran, y estos dos traseros son los que sostienen el material. ¿Y lo sostienen para qué? Para que trabaje el rotor picador, que tiene la cuchilla y la contracuchilla en este punto. Y acá se produce el corte. Cuando este rotor normalmente trabaja a velocidad constante, trabaja, por ejemplo, a 1200 RPM. Nosotros no variamos nunca la velocidad del rotor. Entonces, si nosotros queremos variar el largo de picado, básicamente lo que hacemos es variar la velocidad de estos rodillos. Si queremos picar más chico, lo que hacemos es que estos rodillos trabajen más lento, entonces el material ingresa más lento y son más la cantidad de impactos por minuto que hacen las cuchillas y se pica más chico. Por ejemplo, a 12, 13 milímetros, que es lo menos que picamos en Argentina, para carne. Y para leche, donde tenemos que picar un poquito más largo, 18, 19 milímetros, lo que hacemos es aceleramos la tasa de pasaje del material para que haya menos impactos por minuto y de esa forma el material quede más largo.
El otro punto es con el número de cuchillas que tiene el rotor, que bueno, eso también nos permite variar el largo de corte. Pero bueno, básicamente tenemos la picadora, que es, tenemos el cabezal, ustedes saben, para maíz y sorgo, tenemos estos cabezales rotativos que cortan la planta y también se encargan de transportarla hacia el embocador, que es donde se ingresaba, donde se iniciaba lo que nosotros decíamos. Y después tenemos algunas alternativas. Para lo que es pasturas, ya lo vamos a ver después. Tenemos este cabezal pickup, donde sí o sí tenemos que hacer un corte y un preoreo. Tenemos un corte directo, que también lo vamos a ver fundamentalmente para los cereales invierno y media térmica. Y también otra opción es hacer herlaje, que es silaje no de la planta entera de maíz, sino solamente de la espiga. Y para eso usamos los cabezales maiceros tradicionales. Pero bueno, en base a estos cabezales, son los encargados de la recolección. El material ingresa, como decimos recién, lo toman estos dos rodillos que aceleran el material. Los dos traseros son los que sostienen el paquete. Acá se produce el proceso de picado. El material asciende. En el caso que estemos trabajando en maíz o en sorgo, pasa por estos rodillos que son los crackers, que son los que quiebran el grano, básicamente para que tenga mayor aprovechamiento a nivel ruminal. Y después tenemos este pulsador, que es un sistema, un rotor a paleta que eleva el material para que salga por la jirafa y salga al carro forrajero. Básicamente, lo que tenemos que entender que el silaje consta de cinco procesos, de cinco fases de confección. La primera es la fase aeróbica, que es, como el nombre lo dice, ocurre en presencia de oxígeno y es básicamente todo el trabajo que hace la picadora en el campo. La picadora llega al campo, se produce el proceso de picado, carga el carro forrajero. Este carro forrajero va hasta el silo, se puede ser silo bolsa, que es el 70% de los casos, o un silo aéreo, que es el que tenemos que compactar. Una vez que nosotros logramos la compactación, ya sea porque el material ingresa a presión dentro de la bolsa o porque lo pisamos con los tractores, ahí es donde se termina la fase 1 y donde se inicia la fase 2, que es el proceso de anaerobiosis, y es ahí donde empieza ese proceso de acidificación que decimos recién. En esta fase es un punto la fase decisiva, porque es el proceso de cosecha y donde tenemos que tomar muchas decisiones que van a impactar mucho en la calidad. Primero es el momento de picado. Nosotros, cuando hablamos de momento de picado, es el momento que entra la cosechadora al campo, y normalmente la ventana que hablamos es de 32% de materia seca, 42% de materia seca. Ese es el rango donde nosotros nos vamos a mover. Y donde básicamente en 32% de materia seca va a suceder esto que vemos acá, con un grano que se encuentra, un grano pastoso, lechoso, y donde solamente tenemos un cuarto de la línea de leche, o sea, solamente se fijó un cuarto del almidón, hasta llegar al 42% de materia seca, que como si nosotros lo vemos acá, la fijación del almidón se incrementó, por lo tanto, ya tenemos un grano que supera tres cuartos de la línea de leche, más teniendo un grano en madurez fisiológica, y ya no queda endosperma líquido o endosperma pastoso, sino que el endosperma está bien, bien duro. Un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos esta decisión que recién hablamos acá de materia seca, porcentaje de materia seca de todo el cultivo. Pero un criterio que tenemos que tener es, recién hablamos, arrancar en 32% de materia seca hasta 42% de materia seca. Esta línea roja es la materia seca de la planta. Pero miren lo que es la materia seca de la planta sin la espiga y la materia seca de la espiga sola. Es muy importante entender esto porque la que me aporta, la verdad, la gran cantidad de materia seca es la espiga. Y esto es, por ejemplo, cuando en los años de sequía, donde la espiga se desarrolla muy poquito, tenemos muy poca producción de grano. Por ahí podemos ver una planta que está visualmente está seca, vemos que está con colores más amarronada, y cuando hacemos materia seca, tienen niveles de materia seca muy bajo, 27, 29%, y básicamente ese problema es porque no tiene la materia seca que aporta la espiga. Entonces, y es un concepto clave que siempre que quieren hacer silaje de cualquier especie, nunca se puede hacer con menos de 32% materia seca, porque ya vamos a ver, se empiezan a generar algunos problemas y no vamos a generar ese proceso de anaerobiosis que nosotros estábamos buscando. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de materia seca y ese rango de materia seca, tenemos en cuenta tanto la planta como la espiga.
y que muchas veces podemos ver una planta que visualmente nos da la sensación de estar seca, pero si no tiene granos, el porcentaje de matriz seca va a ser bajo. Esto es lo que nosotros le quería explicar recién, ¿por qué no tengo que picar con 32% de matriz seca? Este es un ensayo que hicimos con José en Salta, a donde básicamente ingresamos con la máquina y picamos a 32% de matriz seca y a 40% de matriz seca el mismo lote. Cuando picamos con 32% de materia seca, sacamos 1,8 camiones más que picando a 40% de materia seca. O sea, picando más seco, sacamos menos camiones. Exactamente el mismo material, donde la única variable era la materia seca. ¿Y saben dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba que acá estábamos trasladando agua. Al picar con 32% de materia seca, obviamente, tenemos un 68% de agua contenido en esa planta, respecto a 40% de materia seca, donde tenemos solamente un 60% de agua. Y entonces lo que hacíamos es trasladar esa agua dentro de la bolsa, y cuando nosotros trasladamos esa agua dentro de la bolsa, empieza a generarse eso. Se empieza a generar primero un lavado por efluentes, el agua que va hacia abajo, ese lavado genera que se laven, que se lleve también todo lo que son los nutrientes, y después empieza a generar los problemas de putrefacción en la parte inferior del silo bolsa. Un punto que es importante empezar a hablar es que todas las picadoras tienen mapeador de rendimiento, y creemos que acá hay un punto donde tenemos que avanzar mucho, porque es muy poco el porcentaje de mapa de rendimiento que se genera en picado, y es un elemento que viene de serie en todas las máquinas. Básicamente, ¿cómo se genera? Nosotros recién veíamos en la alimentación estos dos rodillos traseros, que son los que sostienen el paquete para que pase el rotor picador. Lo que hace este rodillo, la velocidad del pasaje, ya la sabe porque se la estamos indicando nosotros para el largo de picado. El ancho del canal también lo conoce porque es fijo en la máquina, 73 centímetros en este caso. Y lo que varía es la altura. Entonces, al variar la altura, la máquina va determinando el volumen de pasto que va pasando, y de esa forma nos va determinando el rendimiento. Y otro punto fundamental es que en la jirafa también, ya sea por conductividad eléctrica en las máquinas más viejas o por un sensor NILS en las máquinas más nuevas, podemos determinar la humedad, y eso también nos permite la humedad y la materia seca ir realizando algunas correcciones. Ahora, un punto básico, que esto es lo mismo que sucede en una cosechadora de grano. Sí o sí tenemos que calibrar el monitor de rendimiento cuando ingresamos un lote, y sí o sí necesitamos un carro forrajero que tenga balanza, o aunque sea una balanza en el campo, para poder determinar, para darle mayor precisión a lo que estamos haciendo con el monitor. Dijimos que el maíz era el principal cultivo, donde sabemos que no es una gramínea, donde sabemos que no tenemos, no es un cultivo obviamente proteico, tiene un nivel de proteína bajo con respecto a una leguminosa, pero sí sabemos que es una fuente de fibra, que por eso es muy utilizada en el silaje, una fibra de alta calidad, que sumado, que si nosotros le ponemos en una época donde tenemos mucho grano, podemos utilizarlo energéticamente. Cuando no lo utilizamos energéticamente, cuando, como decimos recién, una sequía nos permite baja producción de grano, o directamente el grano está entero y el animal no lo puede aprovechar y pasa directamente en el bosteo de la vaca. Este es un punto fundamental. Decíamos recién, de 32% de materia seca a 42% es la ventana de picado. Ahora, si nosotros queremos ser precisos y eficientes y aumentar la producción de leche, los litros de leche o kilo de carne que hacemos con ese kilogramo de materia seca, tenemos que hacer centro acá. Tenemos que buscar hacer centros donde tenemos la mayor disponibilidad de almidón, y básicamente es donde se terminó de fijar el almidón. Si nosotros picamos, por ejemplo, a 32, 33% de materia seca, todavía el almidón no se terminó de fijar y no estamos aprovechando, no estamos perdiendo gran porcentaje de esa energía que nos da el grano. Obviamente que al estirar la ventana de picado, baja un poco la calidad en cuanto a la fibra de detergente neutro, y tenemos un punto ahí que lo tenemos que tener en consideración, pero esta baja es insignificante respecto a todo lo que nos puede dar aumentar la fijación del almidón. Esto antiguamente, sino hace 25 años, no sé, el concepto era picar acá 32% de materia seca, alta calidad de fibra y bajo almidón, porque no teníamos los crackers.
Hoy tenemos los procesadores de grano, que son esos que veíamos, los rodillos que están después del rotor picador, que quiebran los granos y hacen que tengan mayor disponibilidad a nivel ruminal dentro de la vaca. Entonces, este es un punto fundamental. Y otro punto fundamental es que a lo largo de estas 2 décadas, los crackers han ido evolucionando, pasaron de 196 milímetros a 250 milímetros. Se incrementó el número de dientes y eso hace que tengamos mayor agresividad y logremos mayor eficiencia en el quebrado. Y es un poco lo que nos ha permitido trabajar más sobre cultivos más maduros, con 36, 38, 40% de materia seca, con el almidón totalmente fijado, donde ya el endospermo está totalmente duro, pero al quebrarlo tiene gran eficiencia. Tenemos que tener en cuenta que pasar todo el material por acá, no solamente pasan los granos, pasa todo el picado por acá. Vamos a gastar mayor consumo de combustible, un 20% más de consumo de combustible que si no lo utilizáramos, y también la capacidad de trabajo de la máquina en algunos casos puede llegar a disminuir un 10, un 15%. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es un gasto, sino que es una inversión, porque si nosotros no lo craqueamos al grano, directamente esto va a pasar derecho en el. En, no, la vaca no lo va a digerir y básicamente no va a ser lo mismo como darle un alimento sin grano. Entonces, sí o sí es un punto que tenemos que considerar, que genera un consumo de combustible, que genera una caída en la capacidad de trabajo. A su vez, cuando el cultivo rinde mucho, si lo queremos lograr un buen craqueado, normalmente el picador lo que hace es bajar la velocidad de la cosechadora para que la cantidad de material que pase por acá sea la menor. Y bueno, acá es donde se genera esta disminución de la capacidad de trabajo y es un costo que nosotros tenemos que asumir como una inversión. Acá volvemos al mismo punto. Cerca del 40% es donde se termina de fijar todo el almidón. Y es el punto donde nosotros tenemos que hacer, si queremos ser eficientes y queremos que nuestro sistema sea rentable y gastar la menos cantidad, porque si nosotros hacemos un silaje que es energético, tenemos que pensar no solamente que ese kilo de materia seca nos va a dar más kilo de leche, más litro de leche o más kilo de carne por la mayor energía que tiene, sino que también cuando lo metamos en un acoplado mixer va a hacer que no tengamos que suplementarlo con grano extra. Entonces es un ahorro muy importante y es un punto que lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros, Class, ha seguido trabajando y evolucionando y estos son los crackers que tenemos hoy en nuestras máquinas desde hace 3 años, que ya no son los crackers ranurados como veníamos antes, sino que a su vez son crackers estriados. Esa estría que genera lo que genera es que tengamos una mayor agresividad y podamos quebrar el grano en cualquier condición. 40% de materia seca, pero muchas veces sucede que nos agarra un temporal, los turnos se empiezan a retrasar cuando llega el picador y el cultivo puede estar pasado. Y bueno, estos crackers nos permiten mejorar ese silaje con un cultivo pasado, básicamente porque podemos quebrar esos granos. Y a su vez, estos crackers estriados no solamente trabajan sobre el grano, sino que también trabajan sobre la fibra, lacerando la fibra, generando un daño sobre la fibra que nos permite que esa fibra tenga mayor facilidad de ser atacada por la bacteria en el rumen de la vaca. Generamos heridas en la fibra que hace que se facilite después lo que es el consumo de esa fibra por parte de la bacteria en el rumen. Entonces, son puntos que solo tenemos que tener en cuenta cuando llega una máquina al campo y muchas veces llega con todo este paquete tecnológico. O no, porque es una máquina vieja y es el punto que tenemos que tener en cuenta para saber cuánto se paga un servicio. Esto es una prueba que hicimos en INTA Manfredi con un silaje que tenía 50% de materia seca totalmente pasado y ahí ustedes ven cómo queda el grano totalmente partido y bueno, lo que le decía antes, también generando sobre la fibra de mayor agresividad un estado de fibra lacerada. A su vez, este cracker es tan agresivo que también permite trabajar indistintamente en maíz como en sorgo. En los crackers antiguos, tenemos que tener un cracker específico para maíz y un cracker específico para sorgo con mayor número de dientes, porque el grano de sorgo es muy difícil de quebrar. Ustedes saben que es un grano chiquitito, esférico, con un tegumento muy duro. Y bueno, estos son los puntos que nos permiten mejorar.
Otro de los puntos fundamentales cuando llega el apicador al campo, así como en la cosechadora, normalmente usamos los aros para ver las pérdidas de cosecha. Nosotros le recomendamos que usen los separadores de partículas. Estos son cuatro cajas con distintos tamaños de orificios. Este tiene 18 milímetros, este tiene 8, este tiene 2, que se usa normalmente para mixer, y este que es ciego. Básicamente, lo que nos permite es separar el picado que nosotros estamos y evaluarlo. Primero, ¿cuánto nos queda por encima de 18 milímetros, que es la zaranda superior? Acá tenemos la disposición. ¿Cuánto nos queda? ¿Un 10, un 12%? Si nos queda más de un 12%, por ahí hay cosas que tengamos que corregir en la máquina, porque esto no debería suceder superior a esto. Esto es la fibra efectiva. 18 milímetros es el tamaño teórico del retículo omasal de la vaca. O sea, es lo que nos va a permitir generar la rumia, y este es el punto fundamental donde podemos medir. Y esto normalmente se busca que el ensilaje no sea superior a un 10, un 12%. Después tenemos el grueso, que nosotros, si dijimos, estamos picando a 15 milímetros y 6 milímetros, acá donde tenemos la mayor proporción. Aquí donde normalmente vamos a evaluar el partido del grano, por eso también es importante muchas veces evaluar el partido del grano, mirando sobre todo en sorgo, mirando un puñado de material picado, no nos da tanta precisión. En cambio, si nosotros podemos separarlo, podemos evaluar y ver si tenemos que hacer algún ajuste en la máquina. Los ajustes que podemos hacer en el cracker son muchísimos. Primero, disminuir esta luz que va de 1 milímetro a 4 milímetros. Podemos disminuir la tasa de pasaje bajando la velocidad de la máquina. Podemos ver el estado del cracker. Acuérdense que si este cracker está gastado, tampoco la eficiencia va a ser mucha, pero son muchos los puntos que se pueden regular en ese momento. Otro de los puntos, cuando hablamos, como decía José, acá uno de los principales puntos es hacer referencia a las pérdidas. Disminuir al máximo las pérdidas y ser lo más eficiente posible. Si ustedes se ven, este es un momento que se generan muchas pérdidas. Cuando la jirafa tira material fuera del carro forrajero. Esto en los viajes que hace el INTA a Estados Unidos todos los años, cuando vamos a California, vemos que los camiones usan estos sistemas de contención, básicamente porque en California está prohibido es un clima tan seco que está prohibido la contaminación de polvo, entonces tienen que hacerlo así, pero esto nos permite mucho bajar las pérdidas por contención del animal, por contención del camión. En Argentina, las máquinas de última generación ya tienen un sistema de cámara 3D que básicamente nunca hace que nunca erramos la superficie del carro forrajero y evitemos echar un chorro afuera. Todo eso que les expliqué recién es todo lo que es la fase 1. Y dijimos que eran 5 fases en total. ¿Venimos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Básicamente, de 10 a 10. bueno, básicamente es lo que es la fase 1. Dijimos que la fase 1 es todo lo que ocurre en el proceso de oxígeno. Metemos el material adentro de la bolsa, lo pisamos con el tractor y empieza la fase anaeróbica. Primero la fase 2, que es la primer fermentación anaeróbica, que es de tipo acética. Después la fermentación láctica, que dura 30, 40 días, es el momento donde el silo decimos que se está cocinando. Y la fermentación láctica es la que nos permite llevar el silo a un pH cercano o menor a 4. Y la fase 4 es el silo totalmente estabilizado, como lo vemos acá, luego de un mes de confeccionado, que ya queda con un pH menor a 4 y de esa forma no hay ningún hongo o bacteria que pueda sobrevivir, y de esa forma es la forma que lo conservamos. Si lo vemos acá, vemos lo que es el oxígeno, pasamos de una fase anaeróbica, una fase aeróbica a una fase anaeróbica por disminución del oxígeno. Acá vemos primero, los que primero trabajan son las bacterias aeróbicas que están en la planta. Luego trabajan el ácido acético a través de las bacterias acetolíticas que generan en un pH cercano a 5. Y en ese pH cercano a 5 es donde empiezan a trabajar las bacterias lácticas, que son las que nos permiten bajar el pH a un nivel cercano a 4. Normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que
cuando se genera cuando trabajan las bacterias o los hongos aeróbicos, consumen nutrientes, consumen carbohidratos y liberan calor. Entonces, si el silo tiene temperatura, es porque algo está ocurriendo mal. ¿Qué podemos hacer con la picadora para mejorar esto? Básicamente, aportarle a través de los inoculantes ácido acético, bacterias acetolíticas, que esto se usa mucho para mejorar la apertura del silo, pero lo que normalmente aportan los inoculantes son ácido láctico o bacterias acetolíticas o bien azúcares que permiten que se reproduzcan más fácilmente las bacterias lácticas. En las máquinas tenemos dos, en las máquinas de nueva, en todas las máquinas tenemos este inoculante, que básicamente es un tacho de 300 litros, 370 litros, que nos permite trabajar durante toda la jornada de trabajo. Y acá tenemos una bomba, trabaja igual como si fuese un sistema de pulverización. Y acá tenemos una pastilla que aplica luego del rotor expulsor que dijimos, va aplicando el líquido. También tenemos la opción, acá ven, de aplicar en la alimentación, pero esto normalmente no se utiliza. En las máquinas de nueva generación, lo que tenemos también es este sistema que trabaja junto con este, que es un sistema para micro, es un sistema solamente de 27 litros, es de ultra bajo volumen y lo que nos permite es aplicar en dosis muy chiquititas inoculantes que tienen que ser preparados para esto. Acá normalmente van los inoculantes comunes, acá van inoculantes para ultra bajo volumen, pero que Klass ha podido desarrollar que al ser un recipiente pequeño sea endotérmico. Y entonces, es este sistema que está acá, al ser endotérmico, hace que lo podamos aislar con un sistema de doble pared y los aislamos. Ustedes saben que nosotros en Argentina la pastura la hacemos en noviembre, diciembre, enero, luego viene el maíz de primera que lo picamos en febrero, marzo, abril, y son épocas de alta temperatura. Y en este tanque general, normalmente que es un plástico común, lo que sucede es que se levante mucho la temperatura, no solamente por la que puede transmitir la picadora, sino también por el hecho de que también por el hecho de que estamos en pleno verano a la siesta y levantamos esa temperatura. Esto es con un termómetro fuimos y medimos 44, casi 45 grados en el tanque convencional y en el tanque endotérmico 34 grados. La misma máquina en la misma situación. El punto fundamental que con el inoculante lo que aplicamos son bacterias vivas. Y las bacterias vivas normalmente nunca superan los 35, 36 grados porque empiezan a morirse. Entonces, en esta situación de 45 grados, el inoculante que estamos aplicando normalmente tiene muy, muy baja eficiencia porque muchas de las bacterias se mueren. Sí, estamos aportando los azúcares y el resto de los aditivos, pero bueno, este tipo de inoculante nos permite mejorar mucho, mucho eso. Hablando de lo que son los silajes de cereales de invierno, esta es una opción que está creciendo mucho en Argentina. Cereales de invierno, hablamos de trigo, cebada, centeno. La cebada es uno de los cultivos más picados. Y básicamente nos permite realizar un corte directo. Este cabezal es como si fuese el cabezal de una segadora con estos discos rotativos, con dos cuchillitas cortas. Es solamente para cereales de invierno, también para megatérmica. ¿Y por qué nos permite trabajar en cereales de invierno? Porque nosotros podemos hacer que el cultivo, dijimos que siempre tenemos que hacer foco en 35% de materia seca. Hay dos momentos de cortar este cultivo, los cereales de invierno, o en hoja bandera, o en hoja bandera, donde normalmente tiene un 20-25% de materia seca, o sea que tenemos que cortar con una segadora, hacer un preoreo que pierda unos puntos de humedad y después ir con la picadora, o podemos cortarlo en grano lechoso, grano pastoso, donde el cultivo pierde en planta ese porcentaje de humedad, logramos el 35% de materia seca. Y a la vez que también lo que nos permite es que hacer el aporte de ese grano lechoso pastoso, logramos un poquito más de energía, porque tenemos almidón. Obviamente, siempre que ustedes vayan a un estado reproductivo,
la planta puede perder un poco de calidad de fibras, porque todos los nutrientes que tenemos en las hojas y en los tallos migran hacia el grano. Pero es una buena alternativa porque nos permite aprovechar, aumentar la producción de materia seca por hectárea y a su vez aportamos un poquito más de almidón sin perder significativamente calidad de fibra. El otro punto que decíamos, y que acá lo decimos bien claro, estos cabezales de corte directo bajo ningún pretexto se pueden utilizar para hacer alfalfa o soja, porque esos dos cultivos necesitan pre-oreo, necesitan que nosotros pasemos con la segadora, cortemos. Normalmente cuando cortamos tienen 80% de humedad, 20% de materia seca, y que pierdan un poquito de humedad. Y después ir con el cabezal recolector pickup y meterlo adentro de la bolsa. Si nosotros, normalmente las leguminosas, ustedes saben, son cultivos más difíciles de ensilar porque son más difíciles de acidificar, de bajar el pH. Entonces, siempre en las leguminosas sí o sí hay que inocular para forzar esa baja de pH y nunca meter agua porque si metemos agua empezamos mucho con las complicaciones y con las podredumbres. Ustedes saben cómo trabaja el recolector pickup, que es como el recolector de una media enfardadora, una roto enfardadora, y que levanta el material que nosotros previamente hayamos cortado. Una alternativa, como solamente hacemos un pre-oreo, no es que tenemos que secar el material a campo como cuando hacemos rollo, es utilizar estos desplazadores de andana, que es básicamente pasa la segadora y después con el desplazador de andana vuelve a tirar sobre la otra hilera y hace una montaña más. Hace un volumen de pasto mayor que no importa tanto que se. El problema es que nos dificulta, como hace un volumen de pasto más grande, nos dificulta el secado, pero solamente queremos hacer un pre-oreo para perder un par de puntos, entonces es una buena alternativa para evitar el uso de rastrillos e incorporar tierra, que es el principal problema en los silajes de alfalfa, que muchas veces un mal uso del rastrillo genera que incorporemos tierra. Otra alternativa para este tipo de silajes, es utilizar los rastrillos giroscópicos de gran ancho, ustedes saben, los rastrillos giroscópicos no son como los estelares que trabajan por contacto con el material, sino que trabajan por una toma de potencia del tractor y nos generan volumen en gavillas de gran volumen, que al trabajar sobre gavillas de gran volúmenes, permiten que entre mayor cantidad de pasto a la picadora y al entrar mayor cantidad de pasto de picadora, el corte también es más eficiente. Y bueno, y por último, dijimos, pasamos de la etapa 1, que era la aeróbica, a la etapa 2, 3 y 4, que es donde el material está dentro de la bolsa o está compactado. Esto es lo fundamental. Si vamos a trabajar en un mixer donde vamos a dar de comer, vamos a utilizar distintos ingredientes. Hay que empezar a hacer análisis de calidad. Los análisis de calidad tienen un valor que es muy bajo. Directamente pensemos que con un silaje es el alimento que vamos a utilizar a lo largo de todo el año y hacer un análisis tiene un valor hoy de 10 mil pesos. Entonces, es fundamental que veamos la FDA y FDN que tiene, el porcentaje de almidón que logramos en ese silaje, la proteína gruta, si es de un silaje de leguminosa, las cenizas. Es fundamental que conozcamos, que midamos y de esa forma podamos corregir en forma precisa. Y si no hace falta, tuvimos un silaje que tuvo bajo grano, podemos ver de corregir con algún grano de maíz o grano de sorgo. Si tenemos baja proteína bruta, tendremos que utilizar a Speller. Pero bueno, normalmente son ingredientes que se usan, pero lo importante es saber cuánto me aporta mi ingrediente base, que es el silaje, para poder corregir. Y la etapa 5, que es normalmente, como decía José al principio de la charla, es donde se genera el 40% de las pérdidas. Y esta situación que vemos acá, vemos este calor que está saliendo del silo. Y básicamente, ¿qué es ese calor? Es el mal manejo de la pala, que normalmente cuando vamos a cargar el silo, rompemos la compactación, la estructura original y hacemos que el material se reoxigene. Y cuando se reoxigene, lo que está pasando es que ingresan las bacterias y hongos aeróbicos, porque hay presencia de oxígeno, y empiezan a consumir todos los ácidos que nosotros producimos para bajar el pH del silo. Entonces, lo que sucede es que empiezan a consumir nutrientes, liberan calor, y es este calor que vemos acá. Si nosotros vamos y lo medimos,
Normalmente un silo tiene que tener 36, 37 grados. Acuérdense que es como un ser humano. 36, 37 grados es lo normal. Si el silo tiene 38, 39, 40, es que tenemos fiebre y algún proceso está pasando. Hoy, a cualquier lado que entramos, por la situación que vivimos, nos toman la temperatura. Bueno, esto también deberíamos hacer con el silo para hacer un buen manejo de la pala y romper la estructura solamente de lo que vamos a cargar en el día. Y otro de los puntos fundamentales, que también esto es más tecnología de proceso que de insumos, es empezar un poco a ser un poco más ordenado. Primero, definir dónde vamos a hacer los silos. Si hay que pagar gasto de acarreo, es preferible pagarlo para hacerlo cerca de donde tenemos el resto de los ingredientes y no dejar el silo lejos y después estar todos los días yendo a cargar con la pala. Acuérdense que el mixer es una máquina que trabaja los 365 días del año. Nosotros todos los días tenemos que dar de comer. Entonces tenemos que ser ordenados y tratar de gastar la menor cantidad de tiempos operativos en este momento que el de la carga de mixer. Dejar los silos cerca, los rollos cerca también y bien protegidos sobre pallet o sobre postes aislados del suelo, que como mostraba José, es donde se genera mayor cantidad de pérdida. Ver la posibilidad de ir haciendo algunos boxes o algunos tinglados para guardar algunos alimentos que compramos tranqueras afuera, como pueden ser los espeller o algunos granos, y empezar a definir dónde voy a hacer este patio de alimentación. En un lugar alto, en un lugar que tengan acceso a los camiones que me traigan este material, empezar a ver si primero defino el lugar, después capaz que al año siguiente puedo consolidar este piso, después lo puedo reitear. Recuérdense que nosotros cargamos el mixer los 365 días del año y eso significa cargarlo con lluvia, con sequía, con sol, con frío, con calor, con viento. Entonces por ahí tenemos la posibilidad de hacer algunas cortinas. Son puntos que tenemos que ir mejorando para mejorar. Entonces, definir los sectores de almacenamiento, los sectores de carga, si tenemos que hacer alguna rampa y el sector de suministro. Por supuesto que si vamos a dar de comer en corrales, no estén tan lejos de este patio de alimentación. Así que tenemos mucha información que ustedes pueden buscar en INTA, como por ejemplo, si tienen que hacer estos tinglados que se están usando mucho, estos boxes, qué tamaño le damos de acuerdo al alimento. Y bueno, tenemos que sacar la densidad: qué densidad tiene el heno, qué densidad tiene el grano de maíz, qué densidad tiene el silaje. Son los puntos fundamentales que nos permiten manejar la información. Es lo que nos permite ajustar mucho los costos en momentos como este, donde todos los granos y todos los alimentos tienen un costo muy importante. Así que bueno, les agradezco, tienen toda la información en la página de CLAS o también en la página de INTA. Les recomendamos el manual de forraje conservado que se puede comprar en INTA Manfredi. Esta es la última edición del año 2018. Toda la información sobre forraje y si no también pueden ingresar a través de la página de INTA Manfredi para descargarlo en forma virtual. Sí. Bueno, queda habilitado para las preguntas. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacerle a Federico. Yo. Quería preguntarle a Federico, ¿qué opinás o qué consejo nos das por ahí cuando vemos que un maíz que sembramos para grano, decimos... Che, no va a rendir lo que estoy esperando ante una sequía, ante una floración muy sufrida y vemos que se afecta el rendimiento. Entonces digo, no lo dejo para granos y lo pico y se lo doy de comer a los animales. ¿Qué recomendación Sí. nos deja al respecto? Normalmente hoy se siembra un maíz, un lote, por ejemplo, 100 hectáreas, de las cuales nosotros hoy es normal tener un rendimiento de 40.000 kilos por 40.000 kilos de materia seca por hectárea, 40.000 kilos de materia verde, perdón, por hectárea. Después se desarrolla el ciclo de cultivo y normalmente cuando al momento de picar puedes decir que, bueno, vamos a picar 50 hectáreas para lograr
la cantidad de pasto que nosotros necesitamos para lo que pensamos dar de comer, pero muchas veces, como decís vos, Edgar, puede suceder que haya una sequía, entonces en vez de hacer 40.000 kilos de materia verde por hectárea, hacemos 25.000 kilos de materia verde por hectárea en un caso extremo, entonces en vez de picar 50, tengamos que picar 75. También sucede que lo que pasó este año, muchas veces el grano de maíz toma un valor muy importante y entonces el productor por ahí dice, bueno, voy a picar un poco menos porque prefiero venderlo como grano, pero hoy es el mismo cultivo y ya no se usa, no hay tan, antes se usaban híbridos más específicos para el silaje, que sigue sucediendo, pero hoy son todos de uso mixto y al momento de que entra previo a la picadora, es a donde nosotros se toma la decisión. Por eso hablamos de la importancia de tratar de picar siempre en el momento óptimo, porque si nosotros hacemos foco en el momento óptimo, en el punto, hacemos que esa materia seca rinda más y nos hace falta picar menos para lograr la misma producción.